Muy bien, muchas gracias. Buenas noches con todos, sean bienvenidos a este día muy importante para nosotros, ya que estamos celebrando el Día de la Educación Inicial, un día como hoy, 25 de mayo, gracias a Bonifati, podemos celebrar el Día de la Educación Inicial. Y lo que ustedes no saben es que es peruana, peruana. Gracias a ella es que celebramos el Día de la Educación Inicial, ¿no? Vamos a ver después también de dónde es, ¿no? Para que ustedes se sientan muy, muy a gusto con ella y sepan de la historia de nuestra educación inicial. Bien, vamos a iniciar nuestra programación con nuestro himno nacional. A ver, un momentito, por favor. Perdón, disculpen. Primero siempre tenemos que iniciar con nuestra oración del Padre Nuestro. Ya, un momentito, por favor. No sé qué ha pasado acá con el video. Disculpen ese. El video se me ha borrado, no sé por qué. Un ratito, por favor. Disculpen un ratito. Son fallas técnicas que siempre se presentan. Sandra, por favor. Muy bien, vamos a compartir pantalla. Nos ponemos entonces en presencia del Señor para dar inicio a esta gran celebración del día 25 de mayo que estamos celebrando el Día de la Educación Inicial. El Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Muy bien, ahora después de haberle agradecido a Dios por un día más que estamos aquí, vamos a cantar nuestro glorioso himno nacional. Para ello le pido a la señorita Sandra que permita que las alumnas puedan activar sus audios para entonar el himno nacional.
Bien. Participación. Desactivamos, silenciamos a todos. Muy bien, listo. Sandra, por favor, a la Miss Beatriz le da coanfitrión también. Gracias. Bien, mientras que la Miss Beatriz está conectando, yo quiero darles la bienvenida a todas ustedes. Aunque no lo crean, estamos celebrando una fiesta muy importante para nosotros, ya que nosotros somos siendo el Instituto Nelson Rockefeller y teniendo la especialidad de educación inicial, no podíamos dejar de lado esta gran celebración que ya algunas se habrán adelantado en sus instituciones educativas y me parece genial. Pero también en la institución queremos celebrar ese día y reconocer a nuestras docentes, nuestros docentes también, varones que también están en la institución, que tal vez no son de la especialidad, ¿no?, de educación inicial, pero ya son parte del instituto y de la carrera de educación inicial, ya que a ustedes les enseña, ¿no? Entonces, toda esa celebración la vamos a dar el día de hoy con el apoyo de ustedes, con la participación de ustedes, ¿no? Les agradecemos por ser parte de la familia Nelson Rockefeller y les doy la muy gloriosa bienvenida y el día de hoy la pasemos muy bonito en nuestro día muy especial por el 25 de mayo, Día de la Educación Inicial. Damos pase a la profesora, a la promotora académica Beatriz Carhuachín. Bienvenida, Beatriz. ¿Qué tal, estimados estudiantes? Buenas noches, el señor director que ya se va a hacer presente, estimada coordinadora académica, Miss Yomara. Estimados colegas docentes, personal administrativo y docentes, nuestros alumnos también. Hoy es una fecha muy importante, la cual estamos celebrando el Día de la Educación Inicial.
Es toda esta la semana de educación inicial que nos identifica a nosotras como promotores de la educación inicial. En el caso de ustedes, maestras y maestros de educación inicial. Conozco al profesor, al licenciado Hugo Zenobio Rojas, profesor de educación inicial de la región de Cerro de Pasco, me parece de Yurahuanca. El día de ayer estuvimos a la presentación de su libro como docente de educación inicial. Entonces, la inclusividad ha llegado a todos los niveles. En educación inicial, los docentes varones tienen gran participación también, y poco a poco, desde nuestras regiones, están haciendo historia. Ni hablar de las maestras, madres, maestras, chicas, entusiastas. El nivel, uno de los niveles más importantes que guarda nuestra riqueza humana, mundial, son los niños. Nuestros niños son la razón de ser de nuestra sociedad. Los niños son las pequeñas semillas que nosotros vamos a estar sembrando para su crecimiento cada vez y más y más. Su formación está en manos de la familia, de la sociedad, y más aún de la maestra. ¿Qué tan importante es una maestra en un niño? Mucho. La mamá le dice, hijito, el día de hoy vamos a hacer nuestras papitas fritas con nuestro huevito frito. ¿Qué dice el niño? No, mamá, en mi colegio, mi miss me ha dicho que es comida chatarra, yo no puedo comer papitas fritas. Miren, ahí nada más podemos ver la importancia que tenemos nosotros, ustedes, las maestras de educación inicial. Entonces, es muy grato, cálido y emocionante que nosotros recordemos esta fecha tan importante y que también honra a nuestras grandes personalidades. Tenemos a María Bonifati, ¿no es cierto? Profesoras que han impulsado la educación inicial a nivel nacional, ¿no? En la época contemporánea, en la que había mucho racismo, que solamente los varones podían estudiar y tener estudios superiores, pero sin embargo tenía que surgir la mujer. La mujer, ¿no? Para sacar adelante esta sociedad. Y por lo tanto, implantar que la educación inicial es uno de nuestros pilares en la educación peruana. Hace poco, recién hace 15, 16 años, se estableció la obligatoriedad de educación inicial. Muchos de nosotros no hemos hecho educación inicial. Quien habla se suscribe, yo tampoco, porque mis papás pensaban que era por gusto. Bueno, obviamente ha habido muchas consecuencias que hemos tenido que pagar por esa etapa que nos hemos atravesado, porque obviamente nuestros niños necesitan coordinación, necesitan motricidad, necesitan estimulación, etcétera. Todo lo mejor y lo maravilloso que una docente de educación inicial puede sembrar y puede trabajar con sus niños. Así es que, chicas, pásenla bien, festejen, diviértanse. Por mi Yomara, bueno, mi Sanita, que ha tenido un percance, ¿no? Que hasta ahora todavía está en soporte tecnológico, la Miss, Anita ya seguramente mañana ya se podrá reintegrar como siempre, bien entusiasta, mi Sanita. Con las chicas, pásenla bien. Recuerden ustedes que parte de su identidad son dos cosas, ¿no? El día del docente, el día de la maestra de educación inicial. Y a partir de este año, como ya está el director Osvaldo ya asumiendo ya las funciones como corresponde de director general, vamos a implantar, ya se les va a dar a través de la resolución, la fecha del aniversario del pedagógico Nelson Rockefeller. Este año sí vamos a lograr comenzar a trabajar eso. ¿Ya? Y Mara, muchas gracias por las palabras, chicas, y las dejo en cálidas manos. Y excelente los trabajos que ustedes han estado desarrollando estos días, los hemos estado viendo, están muy, muy, muy bonitos. Mis felicitaciones por el entusiasmo, la perseverancia de todos ustedes de seguir adelante en esta situación. Pero seguimos nosotros. Gracias, chicas. Gracias, mi Yomara. Muchas gracias, mi Beatriz, por las palabras, ¿no? Y sobre todo nos ha recalcado algo muy importante, que es la historia de la educación inicial, ¿no? Si ustedes no lo sabían, el día de hoy tenemos un videíto que nos habla así, simple y sencillo, de la historia de la educación inicial. Y vamos a verlo a continuación. La historia de la educación inicial. Victoria y Emilia Bonifati
fueron unas profesoras muy singulares. Soñaban con crear una escuela para que los más pequeños pudieran aprender y jugar. Emilia, junto con su hermana, con mucho esfuerzo lo logró y en su ciudad de Iquitos el primer jardín de infantes creó. A todo el mundo sorprendió este jardín tan especial. Niños pequeños aprendiendo, eso sonaba genial. Así que el mismo presidente estaba maravillado. A Emilia convocó, muy emocionado. «Quiero un jardín en Lima», le dijo. Emilia no lo dudó. «Está bien, señor presidente, lo fundaremos con mucho amor». Un 25 de mayo, un día como hoy, se inauguró en Lima el primer jardín de educación inicial, en un parque muy cerquita del Estadio Nacional. Pero como Emilia era una mujer muy especial, con un jardín no basta, le dijo. Son muchos pequeñines los que tienen que aprender. Vamos a fundar 333. Su hermosa iniciativa a mucha gente inspiró. Y siguiendo su ejemplo, Guaguauta en Puno y luego Cuna se creó. Y como si eso fuera poco, esta mujer quería mucho más y creó un lugar para que las que soñaban con enseñar a los niños más pequeños pudieran estudiar. Por eso, gracias a Emilia y Victoria, todos los niños pequeños tenemos un lugar para aprender, con maestras, maestros y promotoras que hacen que nuestro sueño tenga alas para volar. Es por eso que hoy, 25 de mayo, se celebra el Día de la Educación Inicial y es como el cumpleaños de todos los niños y niñas que estudian ahí. ¡Qué personajes tan impresionantes fueron Emilia y Victoria, ¿verdad? Y qué bonita labor hicieron por todos los niños y niñas del Perú! Todo por amor y nada por la fuerza. Recuerden siempre que hoy es un día especial para todos los niños, padres y maestros del nivel inicial. A recordar con cariño nuestro hermoso jardín de niños. Entonces ya nos hemos enterado un poco más de la historia de la educación inicial, ¿no? Y empezó con unas personas desde Loreto, ¿no? Miren, la selva peruana se puso de pie para iniciar la educación inicial. Y el presidente le dijo, vengan para acá, inicien en Lima también, porque yo también quiero que mis niños aprendan, ¿no? Los niños antes se quedaban en casa con mamá, con papá, o trabajaban en la chacra, o trabajaban vendiendo sus caramelos, ¿no? Entonces, pero ahí ya empezó la educación inicial. Es por ello que se celebra cada 25 de mayo, ¿no? Y ya tenemos 91 años, ¿no? Es nuestro 91 aniversario de la educación inicial. Muy bien, para comenzar entonces también seguimos con nuestra programación. Tenemos a la profesora Rosa Mena, el día de hoy con nosotros, quien nos va a hablar sobre yoga para docentes, sueños por cumplir. Bienvenida, Miss Rosa Mena. Muchísimas gracias, Miss. Gracias por la presentación del día de hoy. Felicitando también a ustedes, estudiantes, por este día tan especial, el Día de la Educación Inicial. 91 años ya ha pasado y seguirán pasando mucho más, ¿no? Con el apoyo ya de ustedes en un futuro, ya como docentes ya formadores de sus pequeños, ¿no?
Y bien, vamos a continuar con la programación y el día de hoy vamos a hacer un pequeño taller para que ustedes puedan relajarse. Veo que estamos muy cargados con las actividades en esta semana porque ha sido una semana muy, digamos, alborotada, ¿no? Algunas tal vez hayan podido celebrar hoy día, tal vez el viernes lo van a celebrar. Pero lo importante es que siempre resaltemos que la educación inicial es la base de todos los procesos que van a seguir adelante con nuestros alumnos. Muy bien, nuevamente felicitarlos a todos ustedes por haber elegido esta carrera tan bonita, tan maravillosa, que nos va a acompañar y que va a acompañar a sus pequeños y obviamente a las familias en este proceso de desarrollo. Muy bien, muy buenas noches nuevamente, me da mucho gusto saludarlos. Veo que siguen aumentando, somos 285 participantes el día de hoy. En todo caso, lo único que les pido, por favor, es que traten de dejar un ratito las actividades que tienen cerquita de ustedes, tal vez algún recorte, alguna manualidad que tengan que hacer. Solo te les pido que en este tiempo trate de concentrarse en estas actividades que vamos a realizar el día de hoy. Muy bien, vamos a dar pase un ratito solamente para informarnos y saber qué es el yoga. Tal vez en algún momento de nuestras clases hemos utilizado algún tipo de ejercicios. Tal vez en la clase de psicomotricidad lo hemos podido utilizar. En todo caso, recordemos que el yoga es una práctica muy antigua que puede ayudar a mejorar y mantener la salud y la condición física de las personas en general. Las clases de yoga consisten en una mezcla de movimientos y estiramientos, como ustedes ven acá en la imagen. Ejercicio de respiración, relajación y de meditación. Y lo que vamos a hacer a continuación es, como vuelvo a recalcar, dejar nuestras actividades de lado y concentrarnos solamente en esta actividad. ¿Cuáles son los beneficios? Reduce el estrés. Me imagino, vuelvo a recalcar, que deben estar muy estresadas con las actividades que han sido cargadas en estos días. Beneficia la memoria, aumenta la flexibilidad, mantiene nuestra masa muscular, ayuda a mantener el equilibrio y también mejora la respiración. Son algunos de los beneficios que podemos tener y sacar provecho del yoga. Y como ustedes ven acá algunas imágenes, generalmente las actividades son estar en movimiento, tener posiciones que nos ayuda a mantenernos concentrados, relajados y obviamente olvidarnos un poquito de algunas situaciones difíciles o complicadas que podemos tener. En todo caso, vamos a dejar, como les decía, lo que tenemos cerca y vamos a hacer estos ejercicios, por favor. Así que igualmente invito a los docentes que están presentes el día de hoy que también puedan realizar junto con nosotros estas actividades. Primero vamos a inclinar la cabeza lentamente hacia atrás. A ver, voy a ir visualizando que lo están haciendo. Luego vamos a bajar la barbilla hacia la altura del pecho. Bajamos, movemos hacia atrás nuevamente la cabecita y bajamos la barbilla hacia el pecho. Van a sentir una pequeña sensación en la parte de la nuca, así que nos va a ayudar bastante para concentrarnos. Muy bien, vamos a repetirlo dos veces más. Inclinamos lentamente la cabeza hacia atrás y luego bajamos lentamente también la barbilla hacia el pecho. Muy bien, mi llamada, le estoy observando que está haciendo la actividad. Muchísimas gracias. Listo. Muy bien, ¿cómo se han sentido? Esta es parte de esta pequeña actividad, de este pequeño taller. Excelente. Listo, vamos a continuar. Y el ejercicio número 2 es tratar de hacer ya a los costados, de derecha a izquierda. Entonces, inclinamos de manera lateral la cabeza de derecha a izquierda, de derecha a izquierda. Y van a sentir también una sensación distinta en la parte de la nuca. Todo se concentra acá, en esta parte. Así que vuelvo a recalcar, las personas que están con actividades, tratamos de dejar un ratito y nos concentremos en los ejercicios que nos va a ayudar a distensar nuestros músculos, ¿no? Vuelvo a recalcar, la tensión generalmente se centra en la parte del cuello y de la nuca. Entonces, nuevamente, inclinamos lateralmente la cabeza a la derecha y a la izquierda. Y generalmente tratemos de hacerlo lentamente.
Si lo hacemos muy rápido, nos podemos lastimar. Tratemos de hacerlo lentamente. Vamos contando, 1, 2, 3, y volvemos a repetir. Inclinar lateralmente la cabeza a derecha e izquierda. Muy bien, este es otro movimiento que también lo podemos usar en nuestro ambiente de trabajo, en nuestra casa, o donde estemos para relajarnos un poquito. Ahora lo que vamos a hacer en el ejercicio número 3 es esta parte de acá. Muy bien. Es girar lentamente la cabeza a derecha y a izquierda. Entonces giramos la cabeza de derecha a izquierda. Despacito, como si fuéramos unos maniquís, unos robots. Vamos girando la cabecita de derecha a izquierda. Y nuevamente vamos a sentir algo distinto en la parte superior, ¿no? Recuerden, nuca y cuello vamos relajando. Y eso va a hacer de que esa sensación se vaya trasladando a las demás partes de nuestro cuerpo. Entonces, nuevamente vamos a repetir 2 veces. Girar lentamente la cabeza a derecha, a izquierda, como en la imagen que ustedes están visualizando, mientras voy viendo que lo están realizando. Veo a Luz, a Yanele, a Jessica Cano, a Yermita también, a Belinda, a Jessy, a la profesora Rosa Elvira, muchísimas gracias, y a Nina, Luz, también estoy visualizando a Magali, vamos a ver, a Marcia, excelente. Vuelvo a recalcar, nos va a ayudar bastante a estar en concentración con nuestra mente, nuestro cuerpo también. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. A ver, vamos a continuar acá. Muy bien, espero que se van sintiendo más relajadas, más cómodos también. Y vamos a ver el cuarto ejercicio, ¿no? Es algo muy sencillo también y lo podemos hacer donde estamos sentados en estos momentos. Vamos a subir los hombros con los brazos caídos a lo largo del cuerpo. Entonces vamos a dejar y subimos y luego bajamos. Ahí está, muy bien, Katia. Magali, te ve excelente. Subimos y bajamos. Subir los hombros con los brazos caídos a lo largo del cuerpo y luego bajamos los hombros. Tratemos siempre de hacerlo lentamente, nos va a ayudar a concentrarnos. Si gustan, pueden cerrar los ojos y solamente sentir el movimiento que ustedes están realizando. Van a darse cuenta que este movimiento va a hacer que nos sintamos mucho mejor, más aliviados, menos preocupados, menos estresados. Ok, muy bien, gracias. Estoy viendo cómo van avanzando con este ejercicio. Y último, subir los hombros con los brazos caídos a lo largo del cuerpo lentamente y luego bajar los hombros lentamente. Muy bien, excelente. Voy a guardar acá y continuamos con el siguiente ejercicio que también implica que estemos sentados, ¿no? Así como la imagen de acá, que es lo que vamos a realizar. Vamos a colocar las manos en la nuca y teniendo la espalda recta. Entonces vamos a colocar manos en la nuca, teniendo la espalda recta, y lo que vamos a hacer es flexionar lateralmente la cintura y dejar caer los brazos derecho e izquierdo de forma alternativa, ¿okay? Entonces colocamos y dejamos caer. Muy bien. Al dejar caer, cambiamos también la posición de las manos. Entonces, movemos un poquito la cintura y dejamos caer. Ajá, muy bien. Nuevamente, manos en la nuca y tenemos que tener la espalda recta, ¿ok? Entonces, luego vamos a flexionar lateralmente la cintura y vamos a dejar caer los brazos derecho e izquierdo de forma alternativa. Ay, sí, justo estoy viendo a Lilia, muy bien, Lilia, Cintia, Noelia también, Yasmín, a ver, veo a Miriam, a Marina también estoy visualizando, vamos a ir viendo quiénes más están participando de esta actividad. Muy bien, sigamos con las manos en la nuca y poco a poco vamos a ir dejando que la cintura flexionemos y dejamos caer los brazos de derecha e izquierda, ¿no? De manera alterna. Listo.
Muy bien, y la siguiente estamos preparando porque luego vamos a hacer otros ejercicios. Luego, la última que vamos a hacer acá, que vamos a visualizar, es esta sexta actividad que vamos a utilizar nuestros brazos. Los brazos los vamos a tener a la altura del pecho, con los codos flexionados, así cuando nos molestamos, y un antebrazo sobre el otro, ¿no? Y vamos a dirigir al máximo los codos hacia atrás, como que están jalando. Ajá, así. Vamos a dirigir los codos hacia atrás, como que si estuviéramos queriendo jalar, como si algo nos estuviera, ¿no? Vamos a flexionar y volvemos a la posición de partida. Tenemos los brazos acá a la altura del pecho y vamos a querer jalar lo máximo que puedan nuestros codos. Y vamos a sentir esa presión. Vuelvo a recalcar, estos ejercicios nos van a ayudar a que nos podamos relajar, concentrarnos, liberarnos un poquito de esa sensación de malestar. Y nos va a ayudar a nuevamente retomar nuestras actividades. Wow. Mientras ustedes van haciendo las actividades, Anaís, muy bien. Edelvira, Daisy, también te veo. Jessica también. Isabel, Tangua, también te veo. Muy bien. Brazos nuevamente a la altura del pecho. Y luego con los codos flexionados y un antebrazo, vamos a encima del otro, vamos a dirigir los codos hacia atrás. Listo. Muy bien, Gloria, gracias, Tania, igualmente. Listo, alumnos, muy bien. Dejamos un ratito y podemos respirar y luego botamos el aire. Respiramos y luego botamos el aire. Última respiración y botamos el aire. Espero que se hayan sentido muy bien. Esa es una primera parte. Y obviamente, si hubiéramos tenido un malestar, se haya ido desvaneciendo. Muy bien, vamos a continuar y a continuación, voy a dejar esto un ratito, vamos a ver, este video me encantaría, pero lo vamos a compartir después para continuar. ¿Por qué? Porque tenemos una actividad muy importante que tiene que ver con los sueños por cumplir. Entonces, yo les voy a solicitar, por favor, que tengan cerca su cuaderno, como veo que están trabajando, están haciendo sus actividades, tengan un cuaderno, una hoja reciclada, y vamos a llenar estas respuestas. En sí, son respuestas que ustedes van a escribir, no necesariamente lo pueden compartir, pero sí va a quedar de manera personal en cada una de ustedes. Vuelvo a recalcar que estamos en una etapa, en un momento donde vamos a concentrar en esta ocasión, ya no tanto con nuestros cuerpos, sino nos vamos a concentrar de manera mental en uno mismo, en Milagros, en Filomena, en Gloria, en Dinora, en Claudia, etc. Entonces nos vamos a concentrar en uno mismo y lo que vamos a hacer a continuación, vamos a responder estas preguntas. No necesariamente lo pueden copiar. Entonces vamos a conocer cuáles son tus puntos fuertes. Ahí como ven, este hombre de la fuerza. ¿Cuáles son tus puntos fuertes? Igualmente invito a los docentes que puedan desarrollar esta actividad. Entonces, mis puntos fuertes, por ejemplo, puede ser que soy valiente, que soy amorosa, que soy puntual, que soy ordenada, que soy responsable, etcétera. Todo lo que ustedes consideran como puntos fuertes, como algo que ustedes sobresalen también. Sus cualidades, en este caso positivo, lo positivo que ustedes tienen. A ver, vayan detallándolo. Estamos acá en los puntos fuertes. ¿Sí? Si tienen alguna duda, vuelvo a recalcarlo, pueden utilizar una hoja reciclada, pueden utilizar lápiz, colores, lo que tengan cerca. Y van a detallarlo en esta actividad. Es una dinámica que estamos realizando como parte del taller del yoga docente. A ver, mientras ustedes van escribiendo, pueden ser la cantidad de puntos, puede ser tres, cuatro, lo que ustedes consideran que tengan puntos fuertes. Por eso les decía, ahora nos vamos a concentrar en cada uno de nosotros, en Luz, en Janelle, en Milagros, en Yasmín, en Sara, en Belinda, nos vamos a concentrar y esta actividad nos va a ayudar mucho a ponernos en el aquí y ahora y a trabajar lo que tenemos en estos momentos. Lo que tenemos en estos momentos nos va a servir para construir más adelante lo que queremos. Así que todo es centrarnos en el ahora.
Entonces, primera parte, mis puntos fuertes. Como les mencionaba, soy responsable, puede ser, soy puntual, soy dinámico, soy asertivo, soy solidario, soy empático. ¿Cuáles serían esos puntos fuertes que tú tienes? Soy risueño, soy alegre, soy entusiasta, soy optimista, soy positivo. Todo lo que ustedes necesitan como puntos fuertes lo van a describir. A ver, vamos a darnos un minutito más y vamos a continuar con la siguiente. Muy bien. Listo. Entonces, la cantidad, vuelvo a recalcar, está en función de ustedes. 1, 2, 3, 4, 5, lo que ustedes consideren. Listo. Muy bien. Dejemos nuestros puntos fuertes y pasamos a la siguiente. Entonces, vamos a resaltar algunas cosas muy importantes. El yo puedo. ¿Qué puedo? A ver, estamos en esto. Yo puedo seguir estudiando, yo puedo organizarme, yo puedo ser ordenado, yo puedo ser empático, yo puedo ser solidario, yo puedo ser más afectuoso, etcétera. Todo lo que ustedes pueden en estos momentos. Estamos en el yo puedo. Yo puedo rendir mejor, yo puedo tener más tiempo, todo lo que ustedes consideren en estos momentos como yo puedo. Nos va a ayudar, vuelvo a recalcar, mucho en estos tiempos, ¿no? Que estamos estresados, que tenemos muchas cargas. Esta actividad nos va a ayudarnos a centrarnos y a descubrirnos también más de lo que ya nos estamos conociendo. ¿Listo? Yo puedo sonreír. Yo puedo llevar las cosas con calma. Puedo sobrellevar dificultades. Puedo cumplir mis responsabilidades, etc. Lo que ustedes puedan. Igualmente, la cantidad está en función de ustedes. Puede ser uno, lo que se acuerdan en esos momentos, 1, 2, 3, está en función de ustedes. ¿Listo? A ver, yo puedo. Ahí veo que están trabajando, bueno, están resolviendo esta actividad, que es algo muy personal. Listo, muy bien. Entonces, si ya lograron esta pequeña parte, vamos a ver la siguiente. ¿Qué tiene que ver con esta siguiente palabra? Yo quiero. Yo quiero, por ejemplo, terminar de estudiar. Yo quiero acabar bien este ciclo. Yo quiero subir de nivel en donde estoy, en mi trabajo. Yo quiero tener, a nivel personal, tal vez una familia, yo quiero tener un carro, yo quiero tener una casa, quiero viajar, o sea, lo que ustedes quieran, bueno, en función, ya sea de lo material, de lo espiritual, de lo profesional, de estudios, está en función de ustedes. Recuerden que es algo solamente de ustedes. Entonces, lo que quieren en estos momentos. Yo quiero dormir, yo quiero dejar de trabajar, yo quiero estar más tiempo con mi familia, yo quiero, no sé, cortarme el cabello, yo quiero tener un cambio de look, yo quiero tener algo más, ¿no? Definitivamente está en función de cada decisión de ustedes. Listo, muy bien. La cantidad, ustedes también lo colocan. Siguiente, vamos a ver acá, vamos avanzando poco a poco. Estamos acá. Y pasamos a la siguiente palabra. Sé. Yo sé. Yo sé cocinar, yo sé organizarme, yo sé
ser una líder en donde yo estoy. Yo sé matemáticas, yo sé hacer manualidades, yo sé manejar, yo sé tener tal vez una habilidad, algo que ustedes puedan sentirse que saben, ¿no? En conocimientos, en destrezas. Yo sé coser, yo sé utilizar no sé, una máquina en particular. Lo que ustedes consideren. Yo sé inglés, yo sé algún idioma, yo sé la lengua donde yo estoy, yo sé, digamos, jugar dominó, jugar ajedrez, yo sé qué es lo que yo sé y que realmente me hace parte de lo que es Finolvina, de lo que es Pamela, de lo que es Sheila, de quién es Milagros, etcétera, ¿no? Es algo que nos pueda diferenciar, de que nos marca. Yo sé, por ejemplo, yo sé manejar la computadora, yo sé los programas, yo sé bajar aplicaciones, yo sé jugar en el celu, en la tablet, yo sé el cuidado de los animales también, porque muchas viven en comunidades. Yo sé utilizar silla, yo sé hacer actividades de madera, yo sé tal vez el trabajo de corte y confección, yo sé manejar, tal vez algunas de ustedes creo que también han estudiado enfermería, alguna carrera aparte de la que están estudiando. También recuerden qué es lo que ustedes tienen en conocimiento, en destrezas, en habilidades. ¿Listo? Siguiente, vamos a partir. Y la última en lo que yo. La última es yo, es yo tengo. ¿Qué tengo? Ya también está en función de cada uno de ustedes. Les doy algunas ideas. Yo tengo vida, tengo una familia, yo tengo mis hijos, yo tengo un sustento económico, yo tengo un trabajo. Siempre nosotros tenemos algo. Tengo deudas, tengo tal vez alguna enfermedad, tengo algo. Nosotros siempre tenemos algo. A veces nos quejamos que no tenemos nada y siempre nos paramos quejando. Pero nosotros en general tenemos algo que nos hace la vida un poquito complicada, que nos hace la vida más fácil, más divertida, pero nosotros como personas siempre tenemos algo. Así que tienen que escribirlo. Yo tengo unas mascotas a quien quiero, yo tengo una familia extensa, una familia reducida. ¿Qué es lo que ustedes puedan tener, ¿no? A nivel de, ya sea material, de ustedes mismos como personas, a nivel de personas en general también, de profesión. Yo tengo una segunda carrera, yo tengo tiempo para organizarme más, etcétera. Está en función de ustedes. Entonces, para ir recapitulando, tenemos yo puedo, yo quiero, yo sé y yo tengo. ¿Listo? Entonces espero que sí, me dan, sí, espero que sí, ya está, hayan podido resolver, me parece que sí. Muy bien, a ver, veo algunos estudiantes que sí, Eliana me dice que sí. Un gusto, Eliana, saludarte. Doris también, gracias, Doris, excelente, me estás mostrando. Muy bien, Sara también la veo atenta. Luz Consuelo también, Yasmín, Rocío también te veo. A ver, Marinelli también, Lisbeth, Diana, te veo. Creo que está cerca de un pequeño. Ángel, también te veo por acá. A ver, Marina, Gloria, también te veo. Marlene, Daniela, un gusto, ya veo tu hoja. Gracias, Marlene, Giovanna también, Karina, también. Un gusto saludarte, Karina. Noelia también. Yo la recuerdo, mira, ustedes, ahorita son varias personas que estamos acá. Somos más de 300 personas, pero sí me acuerdo de sus caritas y de sus nombres. Yermita también te veo. Sino que el Zoom, lo bueno de que esta virtualidad nos hace que nos podamos conectar y unir a pesar de la distancia. Muy bien, y lo último, por favor, es que vamos a dejar, Yermita también veo, vamos a dejar en la papelera, como dice acá, las cosas que no nos sirven, las cosas que nos lastima, las cosas que nos incomoda, que nos hace sufrir.
porque generalmente nosotros sufrimos porque uno quiere sufrir. Tú tienes la decisión de continuar, estar feliz, estar triste y estar sufriendo también. Así que, por favor, acá abajito, es como si fuera el tacho de la basura. Entonces, vamos a tirar las cosas que nos lastiman, que nos molestan. Por ejemplo, los celos, la envidia, la baja autoestima. A ver qué puede ser. Algún familiar en particular, alguna persona en particular, algún compañero de trabajo o compañera de trabajo que también, ¿no?, nos puede lastimar o no, nos hace daño, ¿no? Entonces, entre comillas, ¿no? Porque vuelvo a recalcar, uno toma la decisión de ser feliz o estar triste o estar enojada. Entonces, vamos, tratemos de botar a la basura las cosas que nos hacen, digamos, que no nos sirve, que no nos ayuda, que no nos suman. Así que sería bueno que ustedes puedan escribir todo lo que ustedes puedan en estos momentos, recordar qué cosas ya no notamos y que obviamente no nos ayuda para cumplir, y esa es la idea de esta dinámica, los sueños que tenemos, ¿no? Yo creo que en conjunto todos tenemos el sueño de superarnos, de avanzar en nuestras carreras, de seguir creciendo como personas, de tener tal vez un sustento económico, tener cosas materiales, pero poco a poco podemos ir escalando a más. Así que estamos en este caso en una primera fase y lo importante es el optimismo, el entusiasmo, la buena disponibilidad a pesar de las dificultades que se nos pueda ocurrir en el transcurso de nuestras vidas, ¿no? Es parte. La vida no siempre va a ser tan bonita como uno se lo espera. Listo, muy bien. En todo caso, a ver, espero que hayan colocado en esta papelera, en este tacho de basura, en todo caso, las cosas que ya no les ayuda a seguir, digamos, avanzando, a seguir creciendo. Muy bien. La decisión también está en función de ustedes, ¿no? La cantidad también, ustedes pueden colocar la cantidad de, entre comillas, cosas que no les ayuda a seguir creciendo. Listo, veo que están trabajándolo. Muy bien, ahí veo a Nancy, a Diana, también a Úrsula, a Miriam, Lorena, Daniela nuevamente. Muy bien, a ver acá, Priscila también veo que están escribiendo. Gracias, ahí está Sara, me está mostrando, Madeline también. Doris, también te agradezco. Agradezco la participación de cada una de ustedes por haber realizado esta dinámica. Marcia, todavía veo que está escribiendo. Acá también está Magali, gracias. Excelente. A Yamin también la veo. A ver, Luz también está. Belinda. Ahí está. Pamela también, parece que ya terminó. Filomena también. Listo. Muy bien. En todo caso, espero que hayan podido, vuelvo a recalcar, esta actividad es para ustedes, para que ustedes lo puedan visualizar. Si gustan, puede colocar la fecha. Hoy día estamos 25 del 5 22, y puedan dejar tal vez en un lugar visible, o tal vez si gustan lo pueden guardar y de acá a un par de meses puedan volver a revisar y se dan cuenta cuál ha sido, digamos, si lo han conseguido, si ha habido algún cambio, cómo se han sentido al dejar esos en la papelera, esas situaciones, cosas, personas que ya han podido dejar, ¿no? Entonces siempre traten de hacer esta actividad porque nos va a ayudar a reinventarnos, a seguir generando esas energías positivas que siempre necesitamos. Muy bien, vamos a dejar un ratito esta actividad. Espero que les haya llegado, ayudado bastante en este tiempo. Y antes de finalizar, tengo un yoga pendiente. ¿Qué es esto? Acá también quiero que se concentre. Es una actividad muy sencilla, para ello necesitamos que también presten atención y podamos continuar. Voy a compartir el sonido y seguir lo que nos indica. Hola a todos, soy Elena y hoy día les tengo pequeña, cortísima rutina que les va a ayudar a despertarse y llenarse de buena energía, y así eso va a cambiar todo su día. Si no tienes absolutamente de tiempo, 5 minutos y te vas a sentir de maravilla. Ok, ponte en posición cómoda de pie y ahora hacemos 3 respiraciones elevando los brazos. Arriba inhalas, exhala por la boca.
De nuevo. Una más. Junta palmas frente al corazón y frota tus manitos. Rápido, rápido, rápido. Y ahora esas palmas calentitas ubicas sobre tus ojos. Sin presionar, solo tapa los ojos. Y ahora dedica algunos segundos a observar calor, sentir cómo la energía de tus palmas traspasa todo tu rostro, llega a los brazos, al tronco, a las piernas. Siente esa energía positiva. Observa tus sensaciones. Observa tu emoción. Observa cómo está tu cuerpo físico. Si está todavía dormido, si está con energía, si está un poco cansado o estás tranquilo, cualquier sensación sin juzgar, solo observa. Muy bien, ahora saca manos de los ojos, haz inhalación, toma tus codos y crece con los codos hacia el cielo. Eleva la caja torácica, activa tu abdomen, la pelvis hace en retroversión y mantenemos. Respiras. Inhalas, exhalo, inclina hacia la derecha, poquito. Inhala al centro, inclina hacia la izquierda. Inhala arriba, inclinas hacia adelante al exhalar, incluso si quieres dobla un poco las rodillas, no importa. Deja que tus brazos y cabeza te relajan la espalda, te la estiran. Siente cómo se aparece espacio entre las vértebras, como se estiran piernas, parte posterior. Mueve un poquito cabeza, relaja el cuello. Vértebra por vértebra, sube despacito. Abre tu pecho, toma una pierna y lleva talón al glúteo. Lo más cerca que puedes, pero sin exagerar. Abre pecho al mismo tiempo. Cambia otra pierna. Muy bien, ahora abre brazos en 90 grados, junta tus omóplatos, abre el pecho, eleva la caja torácica, haz inhalación profunda, abre aún más, de nuevo, abre más, una vez más, abre corazón al universo. Exhalando hacia abajo. Aquí suavemente relaja la espalda, mueve como péndulo lado a lado. Eso es. Y vértebra por vértebra te subes. Inhalación. Y
exhalación. Y eso fue cortísima rutina de 5 minutos, pero miren qué hicimos. Respiramos, limpiamos pulmones, oxigenamos nuestro cuerpo entero, abrimos pecho, relajamos hombros, trabajamos espalda, extendimos la columna, estiramos las piernas de todos los lados, trabajamos los costados, o sea, el cuerpo quedó listísimo. Y además nos dimos un poquito de tiempo con ojos cerrados que nos ayuda a estar presente, concentrarse en nuestras sensaciones y olvidar por un rato de exterior. Así que súper provechoso. Tratan de hacerlo todos los días si pueden. Y bueno, obviamente espero sus comentarios. Explican cómo se sintieron, si se llenaron de energía. Y bueno, nos vemos muy pronto. Si les gustó el video, por favor, no olviden regalarle like y compartir este video con sus seres queridos en otras redes sociales. Y nos vemos muy pronto. Chao, chao. Y lindo día para todos. Alumnos, un lindo día. Si ustedes quieren continuar con esas actividades de yoga, les recomiendo este canal. Es de Malona Elena, Malova Elena, es una profesora de yoga muy dinámica, nos va a ayudar mucho. Creo que en estos ejercicios que hemos podido realizar nos hemos relajado, discernido y hemos, digamos, concentrado en uno mismo, ¿no? Entonces, antes de finalizar mi intervención, quiero retirarme con estos pequeños mensajes, este pequeño mensaje, ¿no? Y recordar que por qué uno se enferma, ¿no? La pregunta esa es por qué uno se enferma, porque vivimos del pasado siempre, estamos pensando en el ayer, en el hubiera, así que tratemos de evitar eso, por renunciar a los propios sueños, porque queremos algo, pero lastimosamente por cosa del destino, de la vida, cambiamos y nos quedamos insatisfechos, tratemos de cumplir nuestros sueños, ¿no? Por guardar rencor y no perdonar, y eso nos pasa a la gran mayoría, tratemos de cambiar ello, por reprimir nuestras emociones, y es muy importante que nosotras como docentes en general tratemos de expresar nuestra alegría, nuestra tristeza cuando se dé, nuestro enojo también cuando se dé, nuestra sorpresa, nuestro agrado, nuestro desagrado, etcétera. También nos enfermamos porque no sabemos soltar el pasado, nos cuesta mucho a las personas dejar a lo que nos lastima, a lo que nos hiere, siempre estamos ahí agarrándolo, tratemos de soltarlo, por no pedir perdón cuando nos confundimos, eso también es muy importante, saber pedir perdón en el momento, y por no saber irnos a tiempo cuando algo sabemos de que no va, a veces nos quedamos, tenemos que salir si nos damos cuenta que ya no funciona, y lo último, por rodearnos de personas que no nos suman, sino nos restan, y esas son las personas tóxicas. Entonces, a manera general, estas son algunas situaciones que nos enferman. Así que espero que este tiempo conmigo les haya ayudado a reflexionar, a dejar un ratito las cosas que tenían pendientes, y para una siguiente oportunidad nos veremos ya en los cursos correspondientes. Un gusto, sigan disfrutando de esta noche también. Y ya nos estamos viendo próximamente. Muchas bendiciones para cada una de ustedes. Gracias, mi Yomara. Muchas gracias, Misa, a usted por su participación el día de hoy en un día muy especial. Continuamos con la exposición a cargo de la profesora Verónica con el taller de manualidades Expresarte. Bienvenida, Miss Verónica. Hola, Miss, ¿qué tal? Buenas noches, chicas. Buenas noches con todas. ¿Cómo están? Darle las bienvenidas y las felicitaciones, ¿no es cierto? Porque hoy día es muy principal, ideal, es el día de la educación inicial que se celebra hoy, chicas. Y como se celebra hoy, vamos a hacer unas bonitas manualidades. ¿Qué les parece, chicas? A ver. ¿Está? Nuestro tema se trata expresarte. Expresarte. Como ya saben, chicas, yo soy profesora de educación inicial. Y vamos a hacer unas rositas de papel. Para que puedan decorar, es algo rápido y sencillo. Para eso vamos a querer hojitas de colores, silicona, tijeras, círculos, el tamaño que deseas. Acá tengo
círculo que es de un Nesquí, de un Nescafé. Donde le pueden sacar la tapita o de su azucarera, es el cualquier tamaño para poder hacerlo, ¿sí? Voy a dejar de compartir, después les tengo unos origamis con animalitos bonitos. Y aquí está, les voy a enseñar. Un perrito, un gatito. Que también lo vamos a hacer. Es igual, con hojitas de colores y plumón y una gomita silicona, lo que tenga. ¿Sí? Primero vamos a hacer las rositas, chicas. A ver, voy a dejar de compartir para que me puedan ver. Voy a bajar un poquito para que puedan ver mi cámara. Ahí está. Y puedan ver qué es lo que hago y me puedan seguir paso a paso, chicas. Paso a paso me puedan seguir. ¿Qué voy a hacer, chicas? Todas ya tienen sus hojitas a la mano. Sí, creo que sí, ¿no? Sí, ya todas tienen sus hojitas. Muy bien. Ahí ya las veo, chicas. Van a ver mis manos para que puedan ver qué es lo que voy a hacer, pero yo les voy a estar hablando. Chicas, vamos a hacer paso a paso para que nuestras flores salgan hermosas. Voy a hacer tres círculos del mismo tamaño. Tres círculos del mismo tamaño. Tres círculos del mismo tamaño. Tres círculos del mismo tamaño, chicas. Van a moldear en su hoja tres círculos del mismo tamaño y las van a cortar. Ahí está, tengo un círculo. Y acá tengo el otro círculo. Son tres círculos, chicas, que vamos a hacer. Ahí están mis tres círculos. Aquí está. ¿Todas tienen sus tres círculos? Ah, muy bien. A ver, vamos a dar un tiempito para que todas tengan sus círculos. Ahí veo que están cortando. Muy bien. Chicas, nosotros somos maestras jardineras, ¿no es cierto? Así es, somos maestras jardineras. Y como maestras jardineras tenemos que hacer infinidades de cosas. Ajá, muy bien, ya vi. Ya vi los tres círculos, muy bien, muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Ah, excelente, las chicas. Excelente, esos tres círculos. Muy bien. A ver, voy a bajar, chicas, para que vean qué hacen mis manitos, ¿sí?
Muy bien, ahí está. ¿Qué hacemos? Ahí está. Vamos a doblarlo. Miren, en la mitad. La otra mitad. Y la otra mitad. Ahí está. ¿Y qué voy a hacer, chicas? Les voy a cortar un poquito la puntita. ¿Ven? Puntita. Y aquí le voy a dar un pequeño doblez. Ahí está. Lo abro y miren, me va a quedar así. Así, a ver. Me va a quedar así. Esto, este proceso lo van a hacer con los tres círculos. Igualito. Vuelvo a repetir. Vuelvo a repetir. Ajá, muy bien. Ahí he visto. Ajá. Muy bien. A ver, voy a volver a repetir. A ver. Otra vez. Mi círculo. Doblo. Mitad. Sigo doblando. Y otra vez doblo. Ahí está. ¿Qué hago? Le corto la puntita. Y aquí le doy un pequeño doblez para que todo esté parejito en forma de unas onditas. ¿No es cierto? Así. Así. Eso lo voy a hacer en los tres. Sigo. Mitad. Doblo. Y vuelvo a doblar. ¿Qué corto? Puntita. Y le hago su doblez. Ahí está. Los tres del mismo. ¿Ven? Así. ¿Sí? Y esto, chicas, lo pueden hacer con diferentes colores, no solamente con el rosa, pueden poner infinidades y también lo pueden hacer más grandes para sus decoraciones, para sus cumpleaños también, o para decorar su aula con flores, para el de la madre, para el de la primavera. Ajá. Muy bien, tres, excelente. Excelente. Muy bien. Seguimos. Ajá, ahí están los tres, esa, muy bien. Hasta ahí seguimos fácil, ¿no es cierto? Está fácil, chicas. A ver, bajo. Y recordemos que tenemos chicos también, chicos. Hay que decir mejor chicas, estudiantes, estudiantes. Estudiantes. Gracias, Miss Yomara. Entonces, ahí están los tres. ¿Qué vamos a hacer? En uno, le vamos a cortar, como ya está marcado, ya lo hemos marcado, ahí están las marquitas, en uno le vamos a cortar uno. Uno, ¿ven? Uno. En el otro, le vamos a cortar dos. Juntitas, no separadas. Puntitas, dos. Ahí está, le corté. Dos. Ahí está. Ahí están. Le corto dos. Dos. En el primero le corté uno. Ahí está, le corté uno. En el segundo le corté dos juntas, juntitas. Ahí está. Y en el tercero le voy a cortar tres. Le voy a cortar tres. Ahí está. ¿Ven? En uno, le corté uno. En dos, le corté, en el siguiente le corté dos.
Y en el siguiente círculo le corté 3. Ahí está. ¿Sí? ¿Todas van bien? Sí, no se me pierdan, por favor. ¿Todas bien? Ajá, muy bien. Muy bien, excelente. Muy bien. Es fácil y sencillo, chicas. Así que esto lo pueden hacer no solamente de uno, pueden agarrar de varios colores y cortar y cortar para que sea más fácil el momento de armar. Una vez que le agarren la práctica. A ver, continúo. Seguimos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos, ahora que nos toca pegar. Vamos a pegar. Pero vamos a ir pegando en forma ordenada. 1, 2 y 3. Voy con el 1 y pego de extremo a extremo. Ahí está. Inclino un poquito, ¿ven? Así. Junto un poquito, así. Y pego. Este es el 1, el que corté 1. Lo que estoy cortando no lo boto. Todo se utiliza. Lo dejo a un costadito. No lo boto. Ahora voy a pegar el que corté 2. Lo pego. Ahí está. 2. Lo doblo un poquito para que me quede así en forma de un conito, ¿no? Ahí está. ¿Y qué hago, chicas? Voy pegando. Donde corté 1, le voy a echar alrededor gomita. El que corté 2. Y lo pego. Y lo encajo acá. ¿Ven? Ahí está. 2. 1, 2, 1, 2. Igual, procedo con el tercero. Pego. Ahí está. Pego, inclino. Está inclinadito. Igual, pego acá. Ahí está. Igual. Pongo el tercero acá adelante. Ahí está. Va 1, 2 y 3. Y ya se está formando mi rosita de papel. Ahí está, miren. Ahora, con los pedacitos que dejé, ahora me voy con el tercero, el que corté 3. 1, 2 y 3. Pego. Ahí está. Le pego en la puntita. Y lo meto. Como hay acá, hay cortado en el círculo, voy a tratar de meterlo. Que la puntita vaya saliendo. ¿Ven? Miren. Así va quedando. Continúo. Ahora me voy con el que corté 2. Ahí está. 1 y 2. Igual. Pego. Pego acá. Y lo junto. Ahí está. Ahí está. Listo. ¿Ven? Así. Igual. Pego en la puntita. Igual, trato de meterlo para que vaya encajando en el huequito. Donde había un huequito, estoy encajando. ¿Eh? Qué bonito está quedando. Y el último. Nis, ¿cómo voy a hacer el último si solamente queda uno? Lo voy a enrollar.
¿Lo ven? Sí lo ven, creo, ¿no? Aquí, lo enrollo. Ahí está. Aquí. Igual le pego en la puntita para que cierre. Igual acá le voy a pegar. Y lo voy a hacer entrar. Este tiene que entrar en todo. Y ahí está mi producto. La rosita, miren qué hermosa me quedó. Está bien. Mi rosita. Cute, Nacho. Ya está. Está mi rosita. Y va a parecer real. Solamente con qué, con hojitas de colores, miren. Lo puedo hacer más grande, también sí. Y solamente con qué, miren chicas, con las tapitas, con los círculos. Puedo ser más grande, puedo ser más chiquitas y puedo decorarme. Así de fácil, miren. ¿No? Y si quiero también le puedo poner un tallito con paliglobo, papel crepé verde, enrollo el paliglobo y le pongo como un tallito y le hago las hojitas con papel con microporoso verde. Ahí está, muy bien. Muy bien, Yesenia. Ahí está, ya te salió muy bien, Belinda. Ahí está, ¿qué tal? Ahí están sus rositas, qué bonitas les han quedado. Excelente. Ahí está. Muy bien, estudiantes, perfecto, les ha quedado hermosa. Ah, muy bien, has combinado dos colores, excelente, Luz, qué hermosa. Excelente, ¿ves? Todo queda bonito. ¿Ves? No es nada difícil, ¿ven? Ustedes vieron y dijeron, uy, Miss, qué difícil va a ser, pero no, ¿vieron? Facilito y práctico y muy sencillito. Y así ustedes pueden decorar. Y no necesitan de moldes, solamente círculos. Ajá, ya está, hermosos. Qué bonito. Muy bien, muy bonita la florcita de la Miss Verónica. Bien, unos momentitos vamos a parar ahí para que después nos enseñe a hacer los origamis de los gatitos y los perritos para las chicas. Y vamos a dar la bienvenida a nuestro director, al director Oswaldo Campos. Director, sea usted bienvenido. Buenas noches. Tu audio, director, está apagado. Fortaleciendo en sus aprendizajes, sé que nuestro instituto les va a brindar todas las facilidades para que ustedes se fortalezcan día a día y lleguen a cumplir su meta. Es salir de nuestra institución graduados con un título profesional que les permita seguir creciendo y fortalecer la educación inicial. Ustedes saben que el día de hoy, 25 de mayo, recordamos o conmemoramos un año más de la creación de los institutos de educación inicial en el Perú, que esta fecha, en el año 1931,
se crea por primera vez en nuestro país como una institución ya oficial bajo el lema Todo por Amor, Nada por la Fuerza, y eso se sigue practicando en cada una de nuestras instituciones educativas. Y bajo el espíritu del cariño, el amor, la calidez que se brinda a nuestros niños, lo seguimos nosotros fortaleciendo en cada uno de nuestro trabajo día a día, en nuestros espacios que nos desarrollamos. Así que yo felicito a cada uno de ustedes, espero que sigan desarrollando ese perfil que debe tener la maestra o el maestro de educación inicial. Es una carrera muy hermosa, muy bonita la que ustedes han elegido, y espero que día a día lo vayan fortaleciendo. De esa manera, cuando culminen su carrera profesional, yo sé que muy pronto digan misión cumplida y estoy preparado para conducir la educación de los más pequeños, de los niños que necesitan mayor apoyo, mayor empatía, mayor creatividad. Alguien dijo, la creatividad, la innovación y la solución de problemas se pueden mirar de diferentes puntos de vista. Pero lo importante de cada uno de nosotros, hay que ver lo que todos han visto y hacer lo que nadie ha hecho, ¿no? Y pensar lo que nadie ha pensado, porque ahí está la creatividad. Y muy bien la maestra Verónica mostraba su creatividad, su arte al poder mostrar de cómo se iba formando la rosa, muy bonita, ¿eh? Es, como se dice, el arte en las manos de las maestras de educación inicial que se debe cultivar. Y ahí tienen que ir ustedes fortaleciendo esa habilidad, porque son habilidades que lo van desarrollando poco a poco, que les va a servir más adelante. Y es fundamental. Y las maestras que se desarrollan actualmente como maestras de educación inicial saben que es de mucha utilidad este tipo de conocimiento y de destrezas para poder interactuar con los más pequeños. Así que también mi reconocimiento y el interés que están poniendo por aprender, y continúen ustedes con esa praxis, que la sigan mostrando a la maestra Verónica, de repente un taller más amplio para que sigan fortaleciendo nuestros estudiantes, y de esta manera tengamos que decir, bueno, están preparados, ¿no? Tienen un buen perfil para asumir una responsabilidad. Miren ustedes, estudiantes, el interés que estamos poniendo todos porque ustedes se fortalezcan, y esperamos de que cuando culminen una de más, estemos contentos, no solamente porque ustedes culminan su carrera, sino porque sean estudiantes referentes del Rockefeller como egresados y como lo que puede ofrecer a la comunidad, a la educación. Es la contribución que hacemos. Por eso que todos los maestros, los directivos, estamos muy interesados y vamos a dar todo de nuestra formación, todo lo que aprendimos en la universidad, para que ustedes, estudiantes, salgan pues robustos, de mucha preparación, de mucho conocimiento, y estén listos para afrontar cualquier adversidad que se presente en el devenir de su quehacer, porque no es fácil, de repente, interactuar o manejar conductas que va a ser una diversidad en que ustedes se tienen que enfrentar. Una cosa es estar con mi hijo, de repente, y estar frente a toda una familia, y otra cosa es tener 25 niños al frente, a mi alrededor, en donde yo tengo que saber interactuar y ser empático para poder manejar diferentes conductas. Para eso queremos prepararlos a cada uno de ustedes. Entonces, ese es nuestro compromiso como institución formadora de maestros. Y aprovechando el día de hoy, pues, la celebración de los 91 años del inicio de la educación inicial en el Perú, celebración que permite a todos los que trabajamos en favor del desarrollo de niños y niñas no reflexionar y renovar nuestro compromiso por brindarles una educación de calidad. En este día tan especial, expreso mi saludo y reconocimiento a todos los maestros, a todas las maestras, al personal directivo que está involucrado en la educación inicial, por impulsar con dedicación, con paciencia y amor, el desarrollo de los seres más preciados en la vida, que son nuestros niñas y nuestros niños. Así que, feliz día, sigamos trabajando, continuemos programando algunos otros talleres, y de esa manera cumplamos nuestra misión como institución educativa. Muchas gracias a cada uno de ustedes, un abrazo a la distancia.
Muchas gracias, director, por sus palabras a nuestras estudiantes, a los docentes, al personal administrativo. Bien, vamos a continuar con la Miss Verónica, que nos tiene el origami del gatito y el perrito. Ah, Miss Yamara, gracias. Muy bien, chicas. Ya todas han acabado, me imagino, sus flores. A ver, voy a bajar. Voy a escoger una hoja de cualquier color. Yo estoy con el color amarillo. ¿Qué voy a hacer? De la esquina a la punta, chicas. En forma de un, chicas y chicos, en forma de un triángulo. En forma de un triángulo. En forma de un triángulo. Y voy a cortar el restante. Que me quede el triángulo. Así. Ahí está. Que me quede el triángulo. Así. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un triángulo, vuelvo a hacer el triángulo. La parte de arriba lo voy a doblar. Voy a hacer las orejitas. ¿Ven ahí? Sí, sí me ven. Lo voy a doblar. Está. Formando las orejitas. Todos están ahí conmigo, ¿no, chicos? Chicas y chicos. Y lo voy a subir. Acá lo subo. Arriba y atrás. En la parte de adelante y en la parte de atrás. Ahí está. Adelante y atrás. Así, me tiene que quedar así. Bueno, tiene que quedar así. Ah, mi perrito. No. No, se perdieron. Se perdieron. No, ¿por qué? A ver, ya, chicas, voy de nuevo. Está bien. A ver. Les dije que de la hoja, de la punta a la punta, iba a formar un triángulo, ¿no es cierto? Formo un triángulo. Y corto el restante, ¿no? Acá yo ya le he cortado mi restante. Yo he cortado ya el restante. Está. Tiene que estar parejito, chicas y chicos. Si ven que tiene algo de restante, lo cortan igual. Tiene que quedar el triángulo. Y acá también tengo un problema. Listo. No más. ¿Y qué hago? Doblo formando sus orejitas. Ahí está. Una. Ahí está la otra. Listo. Y aquí en la puntita, doblo arriba y doblo al otro lado igual. Está. Y se forma mi perrito. Ahí está. ¿Sí? De repente mi hija le di muchas orejas, entonces lo achico un poquito sus orejitas. Y por eso les he pedido plumones, ¿no es cierto? Porque vamos a dibujar con nuestro plumón negro. En la parte que he doblado, voy a dibujar su nariz.
está su naricita. Voy a hacer su boquita. Sus manchitas. Sus otras manchitas. Y sus ojos. Listo, mi perrito. Ah, ah, sí, ahí está mi perrito. ¿Ven? Fácil y sencillo de hacer. Que esto también lo pueden trabajar los niños, ¿ah? Esto lo pueden trabajar los niños. Son origamis fáciles para hacer con niños. Ah, muy bien, Marcia. Ahí está. Muy bien. Ahí está mi perrita. Ahí está mi perrito. ¿A todas les salió sus perritos, chicas? Chicas y chicos, ah, muy bien. Ahora le hacen los ojitos, la naricita y la boquita. Naricita y boquita. Ahí está. Es una naricita acá en la puntita del doblez. Si gustan, esto lo pega para que no se mueva. Y le hacen sus ojitos. Sus, ahí se ve, ahí está, sus manchitas, sus pequitas, y ahí está el perrito. Listo, ahora nos vamos al gatito. Nos vamos al gatito. Ahí está el perrito. Nos vamos al gatito. Aquí está. Yo estoy escogiendo, bueno, un color celeste para hacer mi gatito. Bueno, ustedes escojan el color a su elección. Cierto, a ver, voy a dejarlo. Igual, formo un triángulo, igualito que el perrito. Un triángulo. Corto el residuo. Corto el residuo, igual dejo formado mi triángulo. Ahí está. Igual voy a doblar, pero más chiquita las puntitas, igual de los dos extremos. Ya no tan apegadas, sino un poco separadas. Cierto. Ahora, ¿qué hago acá? En la puntita voy a doblar, doblo, puntita doblo, voy a bajar las orejitas. Ahí está. Y volteo. Aquí está, miren, mi gatito.
igual con el plumón, sus ojitos, cierto, su naricita. Ya ahí terminé. Mi gatito y mi perrito. Ahí está, chicas. Los productos finales. Y fáciles que pueden hacer con los pequeños. Espero que les haya gustado. Chicas, con mucho cariño para ustedes. Ya estaremos aprendiendo más manualidades, claro que sí. Pero ahí está el perrito, gatito y la florcita. Ah, muy bien. Muy bonito, mi Verónica, muy bonito. Así gracias. Las chicas se han distraído, se han relajado un rato con el origami, con la florcita, para el día de la primavera, ahora que se viene, ¿no? Para el día del maestro, para que hagan esas decoraciones. Muchas gracias. Vamos a continuar con nuestra última exposición a cargo de la profesora Carmen Benítez con el tema Rockefeller Emprende. Bienvenida, Miss Carmen. Muy buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, Miss, muy bien. Muy bien, muy buenas noches, chicas lindas, preciosas. Estoy feliz de participar. Me dijeron que hoy día tenía una ponencia con ustedes. Primero desearles feliz día. Me siento muy contenta porque es nuestro día y se debe sentir así. Nuestra vocación va más allá. Y les decía a mis alumnas, siempre les digo, educación inicial es una misión. Y hay que sentirla, apasionarse, porque somos las primeras docentes en todo ser humano. Y por eso, esta sesión que me toca, que se llama Rockefeller Emprende. Y hoy día te traigo algunos tips. Unos que yo los he comprobado porque los hice. Otros porque también adquirí y estoy adquiriendo con esto del COVID, que nos ha dejado muchas secuelas, muchas cosas. Y viendo de que ustedes no deberían dejar de estudiar en nuestra institución Nelson Rockefeller, porque de repente también la falta de economía nos va a hacer retroceder muchas veces. A veces empezamos, pero ya no podemos más, avanzamos y de repente no tenemos para pagar la pensión, ¿verdad? Y dicen, no, tengo que esperar que termine la carrera. Pues hoy te vengo a decir no, desde el primer ciclo, que tú entras ya en la carrera. Tienes muchas cosas que compartir y maneras que puedas también, de una u otra manera, poder hacer ingresos. Por eso que hoy día quiero que escuches esto. Primero, es fiesta. Y como es fiesta, nos vamos a poner un poquito alegres. Eso, va. Muy bien. Ya nos hemos activado, ya estamos pilas, porque educación inicial es movimiento. Y si es movimiento, tenemos que nosotros tomar la educación inicial. No puede estar una profesora
quietas, somos inquietas, motivadoras, somos emprendedoras, y eso cada uno lo sabe. Hoy nada más te voy a hacer recordar algunas cositas que ya vienes haciendo, porque hemos compartido con algunas alumnas, y me contaban su experiencia, cómo están haciendo ellas para generar algunos ingresos. Y que me parece bien, chicas, cuando uno quiere lograr algo, contra viento y marea, lo vamos a hacer. Quiero verte grabándote, y siempre le digo a mis alumnas que así tenemos que comenzar. Bien, la educación es mi pasión. A veces se me ocurren algunas frasecitas así para darme aliento y dar aliento a los demás, mis colegas que son mis alumnas ya. Puedes hacer algunas sesiones interactivas. Esto a raíz de la pandemia, los parques se abrieron para los niños y allí es donde tú tienes que aprovechar. ¿De qué manera? Caramba. ¿Qué hago? Yo soy muy, muy dinámica, sé algunos ejercicios. Sé también cómo llevar una sesión de estimulación. Pues, mira, agarra alguna amiga del barrio que también le gusten los niños y todo, y llévate al parque. Y con tus folletitos tú puedes ir diciendo, señora, ¿qué le parece? ¿Puede traer a su niña? ¿A tal hora puede estar? Tengo los días martes o jueves y ahí vamos a encontrarnos. Y lógico, si usted quiere que le brinde estas, usted también lo puede hacer en casa, pero primero yo lo hago. Y pum, pones el precio, ¿no? Porque tú vas a ir generando también tus materiales. No te olvides. Para eso, mire, he visto a la profesora cómo enseña el curso de manualidades y todo. Yo sé que todas las alumnas pasan por ella. Entonces ya, tú ya tienes ahí también para generar, no solamente para ti o para por una ocasión, sino, señores, a ser emprendedoras. Y pueden hacerlo. Entonces, podemos poner en práctica algunas sesiones de estimulación con los bebés. Qué bonito sería encontrarte en un parque con los niños, las mamitas, tú por ahí haciendo los ejercicios. Y te lo digo que acá hay cerca un parque donde yo vivo, ¿no? Por Miraflores están unos parques bastante abiertos y llevan sus mantas, llevan sus hilos, sus globitos y agarran de árbol en árbol y ponen. En provincia debe ser más todavía, porque ustedes tienen el campo abierto y que donde es más rico hacerlo al aire libre. Ok, rapidito, porque sé que de repente ya te quieres ir a festejar tu día de la educación inicial. La psicomotricidad al aire libre, mira cómo los papitos, y esto es verídico, los papitos allí se concentran, van así como hacen la gimnasia rítmica, adultos, también los niños. Y tú tienes que emprender, tienes que invertir primero para luego poder tener tu capital. Vas estudiando. Imagínate cuando ya sea graduada, ya usted va a poner su centro de estimulación, su centro de psicomotricidad. Debemos aspirar a más. No solamente usted se está educando en nuestro instituto Nelson Rockefeller para ser una profesora de aula. No, señores, y ya les he dicho, no es así. Podemos hacer la educación inicial, te abre un abanico, es así. Es un abanico, que si tú sabes explotarla, olvídate. No vas a padecer ni menos esas personas que dicen, ay, ¿para qué eres profesora? Te vas a morir de hambre. Mentira. Eso es mentira. Y ahora te voy a decir otra cosa. En tu casa, te cuento, ¿ya? En tu casa puedes también, en un espacio, hacer una salita de estimulación. Mira, a veces se comenzó así y de repente pones un ayudante, una ayudanta, y comienzas a trabajar con ella. Puedes tener 2, 3 niños a tu cargo y al mes o a la semana o el día a día que te dejen. ¿Y sabes dónde consigues, aunque te parezca mentira? En los mercados, las mamás, las que venden, quieren dejar sus niños. De verdad te digo. Y tú vas, haces tu encuesta. Mamita, ¿de qué edad tiene su niño? Vas pasándolos. Entonces haces tu encuesta. Ok, ya tengo una relación. Ya, después le ofreces el servicio. Que vayan a ver. Mira, lo que está acá no es caro.
Las llantas las consigues, las puedes pintar. La pared lo puedes dibujar. Lo que está acá no es caro. Y las mamás se van a quedar contentas. ¿Por qué? Porque está seguro el niño y no está dentro del mercado, que puede estar jugando, de repente el carro lo agarra, sale a la vereda, qué sé yo. Y las mamitas te lo pagan, que te lo pagan, de verdad que sí. Tú tienes que tener ese, y sabes que el carisma comienza de que tú eres una anfitriona atenta con ellos, ¿no? Entonces, ya estamos viendo de qué manera yo voy a generar mis ingresos, porque tengo que lograr mi objetivo, graduarme. Y no por dinero me voy a quedar. No, señores, por dinero no se va a quedar usted. Usted va a tratar. Y mira cómo te veo acá. Acá son, mira, clases en casa. Ya 4 añitos, 5 añitos, 6 añitos, 7 añitos, 8 años. Tú puedes generar, no solamente para bebés, también para los más grandecitos. Puedes generar de tal hora, señora. Tengo para darle reforzamiento en casa. Eso, reforzamiento en casa. La mamá que está hasta acá, 2 años teniendo al niño ahí al lado de ella y ella siendo profesora y se vuelve loca. Entonces, ¿dónde está la Miss Luz? ¿Dónde está la Miss Marcia? Aquí lo mando. Y te lo mandan y tú nomás por horas. Nada de que todo el día. Señora, la hora está tanto. Ay, a mí, pero puede tenerlo, si es 2 horas, tanto. Y tú te dedicas en tu casa, en la mañana, y en la noche estás con nosotros, haciendo intercambio de conocimientos en nuestras clases. Y sigues avanzando, y sigues avanzando. Sin motivación, no hay acción, señores. Eso es lo que se tiene que apostar al profesor, al que está en formación. Motívate. Si tú estás motivada o motivado, lo vas a lograr. Tenemos que ponernos, ¿no?, de lleno a que esta es mi profesión. Yo amo mi profesión, entonces yo necesito terminar. Acá hay algo que también lo compartía yo la vez pasada con algunas alumnas y les contaba, ¿no? Estaba estudiando y también buscaba la manera de trabajar. Entonces, también me faltaba para pagar la universidad. Era una cosa que me martirizaba, porque aparte de estudiar, tenía que pensar para pagar. Entonces, ¿qué hacía yo? Comentaba a mis amigas, a las profesoras, y me decía, si quieren les hago la programación, les ayudo a hacer la programación, ¿qué tal si nos juntamos? Y ustedes, así tienen que ser, mira, ustedes me dan su voluntad. De verdad que nadie quería quedarse con la voluntad muy poquita. Entonces, cuando uno daba 5 soles, el otro me daba 7. Y el otro, no, Carmencita, porque te lo mereces, porque acá nos has ayudado. Todos nos reuníamos en mi casa, 4, 5, 6, y yo sacaba. De verdad que me iba bien. La decisión es la que hace la acción. Me decidí, como te digo a ti, decídete a hacerlo, no que, es que todavía estoy en primero. Estoy en segundo ciclo. Me falta todavía. No, ya usted está en la carrera. Yo ya les he dicho, ustedes ya iniciaron la carrera. Entonces, la transmisión de conocimientos entre colegas es muy importante. Les puedes hacer una guía. Por acá vienen las guías. Vienen qué cosas le puedes hacer. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, también en algún momento, hice guías de motricidad, guías de estimulación. La gente, y aquí te quiero hacer un alto. Guías hay un montón, ¿verdad que sí? El mercado está lleno de guías para vas a las UGELs en la parte de afuera. Eso lo vi en San Juan de Miraflores, por ejemplo. Habían de todo, ahí vendían de todo. Hasta allá parecía que te querían hacer cuadernos de todo. Pero cuando uno estudia educación inicial, sabemos que los niños, para la adaptación de los primeros días, niños de cuna, niños de 2 años, 3 años, 4 años, hasta 5 años puede ser, ellos se apegan mucho a la mamá o a la familia. Entonces, cuando lo dejan, es un llanto. Uno lo carga, la otra no sabe qué hacer, la mamá llora afuera, el niño llora adentro. Es una locura los primeros días, todo está alto por alto. ¿Sabe lo que yo les pongo en las guías o les ponía? No se preocupe. Yo preparaba, le decía a la directora, ¿qué le parece?
ellos no van a ir de frente, ellos van a la entrada nomás, vamos a poner las mesas, unas mesas, le voy a poner tina de agua porque hace calor en marzo, y globitos, y también vasitos de plástico para que ellos, y yo comienzo a jugar, viene uno, comienza a jugar, viene el otro, comienza a agarrar, porque ellos lo que quieren es experimentar. El niño de educación inicial experimenta, manipula. Entonces, cuando uno lo cierra y le dice, ya, que se siente, es lógico que no quiere quedarse en el salón, quiere irse a su casa, pues su casa está libre, quiere jugar, qué sé yo. Entonces, ya te digo, ese es un tic, por ejemplo. Otro día le sorprendes, pones plástico a la mesa, pones la harina con agua y tú mismo comienzas a hacer esto. El niño te ve, deja a la mamá y comienza también a hacerlo porque le llamó la atención. Porque tú lo vas a dejar libre que haga. Ni siquiera le vas a decir, tienes que agarrar más, que el agua, que nada. Déjalo, él experimenta. Y estos niños pasan la adaptación felices. Ya no quieren irse al colegio porque le están haciendo que haga todo lo que ellos querían hacer en casa. Ahora lo hacen. Entonces, agarras papel periódico, lo pegas en la pared y con el plumón grueso, que rayen, que rayen hasta que se cansen. Y están felices porque a ellos les gusta rayar. Tú lo puedes hacer eso, esas guías para tus compañeros, para tu trabajo, por donde estás tú, o si no, las profesoras quieren saber más cosas. Mientras más cosas les des, más tic, ellas son felices. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos guías. Usted tiene que prepararse porque no podemos quedarnos. El estudiar esta carrera en el Perú, de verdad, que somos heroínas las que hemos podido estudiar. Después de muchos años, como tengo alumnas también, que ya tienen sus hijos, en realidad es que yo las admiro y desde aquí también, desde donde estamos, valoro eso de querer estudiar en el Perú, donde no podemos dejar totalmente que seamos solamente nos dedicamos al estudio. No, pues, trabajamos, somos de casa, etcétera, etcétera. Es un lujo trabajar, estudiar en el Perú. Es un lujo ser profesional en el Perú. En otros países tal vez no hay más ayuda del gobierno, etcétera, etcétera, pero eso a mí no me hizo sentir, limitada. Eso es lo que yo quiero enchufarte hoy día. No te limites. Es que no te tienes que limitar. No por dinero. Tal vez una enfermedad, tal vez eso, tal vez. Pero dinero, no, señores. Vamos a sacarlo de nuestra cabecita. Por eso hoy día te quise decir, feliz día de educación inicial y estamos con Rockefeller Emprende. Mira esta frasecita. Para crear, hay que creer. Tienes que creerte primero, que tú puedes hacer eso y muchas cosas más. Y de ahí nace el de crear. Lo que yo te estoy poniendo es un ejemplo chiquito, pero que yo sé que tú tienes muchos más, sino que están dormidos. Hay que despertar, hay que ser emprendedoras con nuestra vocación. Porque yo no, a mí siempre me decía, Carmencita, te doy un catálogo para que vendas productos. Tú que te gusta hablar, todo vas a conseguir. Y yo lo miraba y decía, oye, si estoy estudiando educación, tengo cosas de educación. Entonces tengo que meterme a educación. Y eso es mejor, porque así te enriqueces tú, ayudas a las demás personas con sus niños y vas creciendo, y vas solucionando, y vas llegando a la meta. Hoy día te quise decir, la verdad, estoy feliz de estar en esta institución y hoy cumplir cuántos años de educación inicial, más de 25 años en la carrera, que no la cambio por nada, porque es lo que soñé y que Dios me permitió estar ahora en este instituto. Me siento feliz, de verdad que sí, chicas, yo sé que ya no está presencial, sería otra cosa, pero nos vamos, yo quiero que se muevan, ya les he dicho, el cuerpo se mueve, las neuronas se abren, el conocimiento queda. Entonces, esta musiquita que me encanta, y ustedes saben que todo sin canciones, sin la música,
no va en educación inicial. Tenemos que cantar, bailar y saltar. Eso. Ahí va. Muévanse las chicas que saben que se mueven en mi clase. Así, así. Y te dejo con la miel en la boca diciéndote gracias, 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 gracias. Muchas gracias, mis buenas noches, mis Carmen. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación a las tres docentes el día de hoy. No se preocupen, los demás docentes más adelante van a participar también porque tenemos muchas más actividades que continuar. Y bien, para cerrar este broche de oro, ya para terminar, yo he preparado un pequeño videíto para que podamos entretenernos un rato y festejar, como dice la Miss, ¿no? Con música, y más que nada con música de educación inicial, ¿no? Para compartir. Muy bien. ¡Atención, niños! ¡La fiesta va a empezar! Bienvenidos, amiguitos, a la fiesta. Tengan pendiente que solo se va a bailar, a reír y a gozar. Preparados que esto ya va a comenzar. Bienvenidos, amiguitos, a la fiesta. Tengan pendiente que solo se va a bailar. Amiguitos.
Muchas gracias a todos por estar presentes el día de hoy y compartir con nosotros, ¿no?, esta hermosa noche. Cerramos entonces agradeciendo a los docentes de esta manera. He querido agradecerle a los docentes por las clases de las alumnas. Gracias a ellos están, gracias a los docentes, está formando docentes para el futuro, ¿no? En este caso, para formar niños de educación inicial, que eso siempre tenemos que tenerlo en mente. Nosotros vamos a formar niños de educación inicial. Somos el principio de la educación. Y bueno, damos por terminada esta gran ceremonia de la celebración por los 91 años de celebración del Día de la Educación Inicial. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos hasta el día de mañana en las clases. Que les vaya bien. Ya podemos cerrar. Gracias.